Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta segunda edición de las Jornadas de Feminismos organizadas por la Cátedra Alfonso Reyes y la Escuela de Humanidades y Educación. Durante la semana del 8 al 12 de marzo se han estado presentando diferentes paneles y conferencias que cuentan con la presencia de profesoras de nuestra facultad y de otras escuelas, así como de invitadas externas, porque los feminismos son más necesarios que nunca y sabemos que la nueva realidad será feminista o no será. Mi nombre es María Concepción Castillo González. Soy representante del Comité Estratégico Nacional para la Igualdad de Género de la Escuela de Humanidades y Educación por la Región Centro-Sur. Y es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Why Data Science Needs Feminism. El día de hoy proponemos una reflexión crítica sobre la ciencia de datos y para ello hemos convocado a dos expertas, que son Lauren Klein y Paola Ricaurte, quienes abordarán la necesidad de pensar la ciencia de datos desde una mirada feminista interseccional. Este abordaje crítico es impostergable en el marco de la creciente digitalización y plataformización de la cultura y de las profundas brechas de desigualdad que hay en el mundo. Hablar de ciencia de datos es hablar de poder, de un poder que se ha desarrollado en el norte global por un grupo reducido de personas. ¿Ciencia de datos para quién? ¿Por quién? ¿Ciencia de datos que favorezca los intereses de quién? Lauren Klein es profesora de investigación distinguida de Winship y profesora asociada en los departamentos de inglés y teoría y métodos cuantitativos de la Universidad de Emory, donde también dirige el Laboratorio de Humanidades Digitales. Es doctora en inglés y estudios americanos por el CUNY Graduate Center y licenciada en literatura por la Universidad de Harvard. Actualmente está trabajando en dos grandes proyectos, Data by Design, una historia interactiva de visualización de datos desde el siglo XVIII hasta el presente, y Vectores de Libertad, un análisis cuantitativo del movimiento abolicionista de los Estados Unidos del siglo XIX. Es editora con Matthew K. Gold de Debates in Digital Humanities, una publicación que explora los debates que emergen en el campo. Su más reciente libro en esta serie es Debates in Digital Humanities en el 2019. Es coautora con Catherine de Ignacio del libro Data Feminism, una obra innovadora que explora la intersección del pensamiento feminista y la ciencia de datos, tema del que hablaremos el día de hoy. Paola Ricaurte es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y profesora asociada del Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Junto con Nick Caudry y Ulises Mejía, cofundó Tierra Común, una red de académicos profesionales y activistas interesados en descolonizar datos. Es coeditora del libro Global Debates on Digital Humanities, publicado por la Universidad de Minnesota, y es integrante de la Alianza AI para Algoritmos Inclusivos y líder de LACHUV, de la Red de Investigación de Inteligencia Artificial Feminista FAIR. Actualmente trabaja en Incubatorium Feminist AI, un proyecto multidisciplinario de investigación, acción e innovación. La dinámica de esta conferencia se llevará a cabo de la siguiente manera. La doctora Lauren Klein impartirá su conferencia en alrededor de 45 minutos y después será seguida por la conversación de la doctora Paola Ricaurte y, por supuesto, de sus preguntas y comentarios. A continuación, le cedo la palabra a nuestra invitada, Lauren Klein. Buenos días y gracias por todo lo que indicaron. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes y en verdad agradezco esta tan cálida introducción. Bien, quisiera únicamente compartir mi pantalla. Okay.
De acuerdo. Entonces, el día de hoy voy a explorar la pregunta que ustedes están viendo en la diapositiva en este momento, en términos de por qué la data ciencia necesita de feminismo. Y voy a comenzar reconociendo que esta plática está basada en un libro que en el cual soy coautora con Catherine Degnesio, que pueden ver justo aquí en la diapositiva. Si se sienten curiosos con respecto al libro, bien, pues lo pueden ver, encontrar en la parte inferior de la diapositiva, y actualmente está siendo traducido al español, no por mí, pero en este momento eso está ocurriendo. Entonces, en unos cuantos semanas tendremos algunos de los capítulos disponibles. Lo que haré el día de hoy será que brevemente voy a mostrar cuál es el marco de trabajo y después entraré algunos ejemplos que ilustran el data feminismo en acción. Y bueno, entonces para comenzar, la premisa que motiva el libro es que en el mundo al día de hoy los datos es una manera de poder extraordinaria. Todos podemos pensar en ejemplos de cómo las ciencias de datos se ha utilizado para el bien, para un gran beneficio, para avanzar descubrimientos médicos, para descartar desinformación en línea, un gran número de cosas. Inclusive el otro día vi que se utilizó para identificar pasajes de el griego que habían desaparecido debido a la erosión, pero al mismo tiempo sabemos que hay muchos ejemplos de ciencias de datos utilizados para causar mucho daño, todos los malos usos de software de reconocimiento facial para realizar labores policíacas o supervisión y cosas de esa índole. Podemos pensar en otros ejemplos más mundanos, como las compañías, grandes compañías como Amazon, utilizan sistemas automatizados para elegir a ciertas personas para ciertos trabajos, descartando solicitantes femeninas. Y puedo hablar de muchos de estos ejemplos, pero quiero llegar a un punto en particular. Los datos son sumamente poderosos, pero ese poder actualmente está repartido de manera desigual y está siendo tomado por varias corporaciones y otras instituciones, ya que estos son los que cuentan con los recursos para diseñar y desplegar estos sistemas de datos para sus propias ganancias a expensas de todos los demás. Y aquí es donde entra el feminismo, y lo que nosotros explicamos en el libro es que como el feminismo y el feminismo interseccional en particular se ha enfocado en este problema en particular, en esta inequidad de poder y las fuerzas estructurales que los causan. El feminismo interseccional ha atacado este problema ya por décadas y décadas y décadas. Entonces, para ponérselos de otra manera, bueno, nosotros o algunas personas pueden ser nuevos en la evidencia del brillness de los sistemas de inteligencia artificial que son optimizados para ciertas situaciones, pero no para otros, u optimizadas para ciertos grupos de personas y no para otros, o algunas personas pueden ver estos sesgos en datos de capacitación que produce justamente algoritmos sexistas o racistas que acababa de describir hace unos cuantos minutos atrás. Estos ejemplos pueden ser nuevos, pero la idea básica de que los sistemas están optimizados para ciertos grupos y no otros, esto no es algo nuevo. Ha habido feministas que han estudiado sistemas de inequidad de poder por muchos años, y también tampoco no es la idea de que los sesgos estén entrando a nuestros registros científicos. Este ha sido un tema del feminismo STS sin dejar fuera el trabajo que han realizado las humanidades con respecto a esto tampoco. Pero bueno, antes de entrar más de lleno al argumento que realizamos en el libro en términos de por qué los datos de ciencias en verdad requieren de feminismo, voy a realizar algunas definiciones o algunos ajustes. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos feminismo? En el libro nosotros presentamos tres definiciones relacionadas de este término. Primero, el feminismo de manera central es que cree la equidad para todos los géneros. Esto incluye a las mujeres no binarias y transgénero. Pero si observamos a nuestro alrededor, podemos ver que el enfoque de la equidad no ha sido generado en el mundo. Entonces, el feminismo también necesariamente requiere de actividades organizadas a nombre de las mujeres y personas no binarias para convertir esta equidad en una realidad. Entonces, regresaré de regreso a esta idea,
porque no todas las acciones por parte de la equidad de género tienen el mismo impacto. Y en algunos casos, activismo muy estrechamente enfocado que eleva a ciertas mujeres, en particular a los rangos de los poderosos, esto puede más bien traer daño significativo. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera presentar una tercera definición del feminismo, la cual es esta, justo aquí, es el juego de teorías e ideas. Estas teorías comenzaron con ideas de equidad, con términos de género y sexo, pero en los últimos años y dada la realidad política actual, han traído muchas más dimensiones de inequidad a la conversación, incluyendo raza, clase, orientación sexual, la capacidad y demás. Bien, entonces esto me lleva de regreso a la idea del feminismo interseccional y lo que, como lo vemos, y esto es lo que explica el libro, el feminismo actualmente en el año 2022 debe ser entendido como algo interseccional. Entonces muchos de ustedes escuchándome saben que la interseccional es un término acuñado por Kimberly Crenshaw, que utiliza para explicar cómo la inequidad social no puede ser describida en términos de solo una dimensión de diferencia, como lo es el género, pero cuando hablamos de inequidad u opresión, debemos de estar hablando de la intersección de muchos de los factores y fuerzas que producen esto. Entonces, el racismo, el colonialismo, el clasismo y así sucesivamente. Ahora, un punto clave que hay que entender con respecto a la interseccionalidad, bueno, y esto es algo que a veces es pasado por alto en cuando se menciona el término, es que no solo son marcadores de identidades o marcadores de identidad, ¿no? Es no decir, bueno, soy una mujer caucásica que vive en el sur, no, no solo son estos aspectos de mi identidad. Lo que describe el feminismo interseccional son las fuerzas estructurales de poder y las intersecciones que generan el efecto que experimento con respecto a estos aspectos de mi identidad. Y ha sido el trabajo de mujeres de color y de feministas que han traído esta conversación al frente con respecto a las fuerzas del poder. Entonces, justamente para regresar a la pregunta de cómo debe de verse el activismo de feminismo de datos, y esto lo decimos mucho en el libro, la acción feminista debe intervenir en cuestiones de poder, justicia de género. Si la queremos, bueno, únicamente la podremos lograr en conjunto con justicia racial, con justicia económica, con justicia de incapacidad y así sucesivamente. E inclusive más importante, este movimiento tiene que ser liderado por personas con la mayor experiencia en esas instancias de injusticia, trabajando en alianza con el resto. Entonces, únicamente para regresar al argumento principal del libro, antes de pasar a la siguiente porción de mi plática, es el siguiente. Bueno, el feminismo interseccional, cuando es aplicado a la ciencia de datos, puede equilibrar este desequilibrio de poder y puede equilibrar, desequilibrar y hacerlo cambiar. O si lo quieres poner en un lenguaje más claro, la ciencia de datos en verdad requiere del feminismo, especialmente el interseccional. Si alguna vez esperamos darle la vuelta a estas injusticias que experimentamos todos los días. Entonces, lo que hacemos en el libro es que utilizamos justamente las enseñanzas de el feminismo interseccional, como con otras ideas como el activismo y el pensamiento crítico, para poder llegar a estos siete principios para realizar una ciencia de datos más equitativa. Puedes ver, examinar el poder, definir el poder, desafiar el poder, elevar la emoción y la corporalidad. Aceptar el pluralismo, adoptar el pluralismo, considerar el contexto y hacer visible el trabajo. Nuestra meta con estos principios era, en verdad, operacionalizar el feminismo para la ciencia de datos. Entonces, para establecer un juego de principios para personas que están trabajando con datos actualmente o para personas que quieren trabajar con datos, incluyendo estudiantes o para personas que se rehúsen a trabajar con datos por cuestiones ideológicas u otras. En el libro nosotros tenemos un capítulo para cada capítulo, para cada tema que justamente ataca ese principio en particular y cómo esto puede ser aplicado a ciencia de datos mediante muchos ejemplos. En el resto del día de hoy no voy a repasar cada uno de estos principios, pero lo que sí voy a hacer es que voy a sacar unos ejemplos del libro
que fueron de mucha ayuda para mí, para Catherine, para establecer estos principios, y creo que también unen varios de estos principios en un solo proyecto, también como un par de ejemplos que les mostraré. Es un poco del trabajo que hemos realizado Catherine y su servidora desde que escribimos el libro. Podemos hablar de cómo esto ha influenciado mi trabajo y el trabajo de otras personas yendo hacia adelante. Entonces, bueno, pues ese es un simple recordatorio de cómo se ven ya mis señalamientos un poquito más formales. Bueno, uno de los problemas que discutimos al inicio del libro es justo este, que se llama la librería de la lista incompleta de juegos de datos incompletos. Y como se ha indicado, bueno, pues este es un trabajo de arte y ha sido desplegado. Y uno se encuentra en el depositorio que enlista los juegos de datos faltantes que pueden ver, y también pueden buscarlo en Google. Si quieren ver este proyecto, lo pueden encontrar. Y si entran al sitio web, ustedes pudieran ver los juegos de datos que no están allí. Personas trans que han sido asesinadas por crímenes de odio, o personas que no han sido asesinadas debido a sus datos criminales. Esto es antes del COVID. Pero el COVID ha tenido un impacto tan fuerte en los grupos sociales en todo el mundo. Bueno, ha generado conciencia de justamente estos juegos de datos que están faltantes, ya que son cuestiones sociales que en verdad atacan necesidades importantes, pero que el gobierno y otras organizaciones más grandes no deciden si es importante o no recopilar estos datos. Entonces, la segunda manera en la cual pueden encontrar este trabajo, bueno, pues hay un gabinete que ven a la izquierda, y la idea es que entras a una galería y ahí está la obra de arte, y ves este gabinete, ves las carpetas y puedes allí buscarlos, y allí puedes ver los nombres de los juegos de datos faltantes. Puedes sacar uno que consideres que es importante o interesante, pero al hacerlo descubres que en la carpeta está vacía, porque así es lo que pasa. Estos juegos de datos dentro de las carpetas están faltantes. Y entonces, bueno, lo que pasa con estos juegos de datos faltantes tiene que ver con el motivo por el cual faltan. Y el motivo es, como lo expliqué yo y Catherine, es debido a este desequilibrio de poder en términos de recopilación de datos alrededor del mundo el día de hoy. Entonces, es esta desequilibrio de poder lo que determina qué juegos de datos son recopilados y cuáles no, y determina cuáles son las investigaciones que pueden ser realizadas y cuáles no. El gobierno tiene este poder, grandes corporaciones tienen este poder, y hablando en su mayoría, grupos minoritarios no lo tienen. Y entonces es por eso que el abordaje del feminismo a los ciencias de datos tiene que ver con las estructuras de poder, porque con frecuencia los juegos de datos a los cuales tenemos acceso, y la pregunta que nos hace explorar es que estas preguntas ya han sido determinadas justamente por la estructura desequilibrada de poder alrededor del mundo. Entonces, en el libro nosotros hablamos de otro ejemplo bastante profundo de datos faltantes, que es justamente la cuestión de el aspecto femenino. Y hablamos de la historia de Lidia Salgado. Es una ciudadana mexicana que justamente entró en este problema de falla o de falta de datos desde el aspecto femenino de las cosas, y empezó a recopilar datos ella misma. Entonces, bueno, pues estas son asesinatos de mujeres y niñas, incluyendo mujeres transgénero, y estos son determinados como crímenes en muchos países, pero la mayoría de los casos el sistema no recopila estos datos de manera sistemática en feminicidios, y por tanto las políticas no pueden ser implementadas o pueden las iniciativas entrar en efecto. Entonces ella estaba muy frustrada por este caso de falta de acción, y ella comenzó el trabajo de recopilar el mayor archivo de feminicidios en México. Ella pasa 2 a 4 horas al día ingresando los datos de estos crímenes en un mapa de Google, los toma de reportes mediáticos, y su trabajo ha ayudado a familias a encontrar a sus seres amados, y ha proporcionado estos datos a organizaciones no gubernamentales, y también se ha presentado en juzgados.
Pero bueno, generalmente hablando, esto es algo que se conoce como como contradatos femeninos. Estos son acciones de recopilación de datos que entran al quite cuando otras organizaciones no lo hacen para garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos. Y esta es una manera de utilizar los datos para desafiar el poder. Y bueno, pues quisiera mencionar a Catherine Newark con el proyecto de datos del aspecto femenino, con ese proyecto, ya que ella está llevando este activismo a Latinoamérica y al Caribe, donde están trabajando desde el aspecto femenino de las cosas. Están utilizando herramientas, como pueden ver aquí, pero también con la comunidad para, en verdad, poder proporcionar un apoyo, de apoyo técnico, sí, pero también apoyo emocional y social para este trabajo tan desgastante, esta tan, labor tan desgastante. Entonces, algo que se toma muy en serio, Catherine, en ese proyecto es el aceptar o adoptar el pluralismo. Entonces, en este contexto en particular, hay que priorizar y hablar a los activistas en sí y aprender de ellos y saber qué tipo de apoyo y qué tipo de herramientas necesitan. Entonces, en esta idea, bueno, Ashley proviene de otro principio que describimos en el libro, y entonces voy a pasar a otro ejemplo de esto en este momento. Bien, pues aquí tenemos el proyecto que fue realizado por el proyecto de antidesalojo de San Francisco. Este proyecto ha estado desde el 2013 a la fecha y ya casi vamos para la década, y ellos trabajan en colaboración con organizaciones de renteros e inquilinos para recopilar los datos de la crisis de evacuación en el área de la bahía. Y bueno, pues la evacuación o desalojo es un problema en todas partes, pero aquí es sumamente agudo, ya que aquí es donde se encuentra el Valle de Silicio y San Francisco, que es la ciudad más grande que está cerca de ella. Los renteros se dieron cuenta que si traían estos trabajadores de la industria de la tecnología, podían cobrarles muchísimo más. El problema es que San Francisco tiene leyes de desalojo muy estrictas. Entonces, por parte de los renteros se les hizo muy difícil, y entonces tuvieron que usar muchos trucos y artimañas para sacar a los inquilinos. Pero bueno, pues este ha sido un gran problema en esta área, ya que están desalojando a mucha gente de sus casas donde han vivido ya por muchas décadas y muchas generaciones para hacer espacio para estos trabajadores de la industria de tecnología mejor pagados. Entonces, en el mapa, todos los puntos rojos es un lugar donde una familia o una persona ha sido desalojada, y los puntos azules es donde el proyecto ha intervenido, o más bien entrevistado a una de las personas que está siendo desalojada. Entonces, si hacen clic en uno de los puntos azules, en vez de una liga a una entrevista en video como la que ven en pantalla, ella es una residente de Midtown llamada Phyllis Bowie. Y en el libro nosotros mostramos el contraste en el mapa que estamos viendo aquí y el mapa que estamos viendo acá. Este es el mapa de desalojo, y aquí tenemos de la Universidad de Princeton. Y aquí estamos viendo la crisis del desalojo en este proyecto de Eviction Lab. Y antes de entrar a la crítica, bueno, pues puedo indicar que este es un proyecto bastante valioso. De hecho, yo utilizo artículos que han venido de este laboratorio en mis clases, pero el proceso que ellos realizan es un poco distinto, y también es distinta a su percepción, y regresar a ese punto un poquito más adelante. Es posible que ustedes puedan ver este mapa y pensar, bueno, de acuerdo, creo que estoy viendo unos datos mayores, estoy viendo un mapa de todos los Estados Unidos, entonces debo de tener una imagen mucho más integral con respecto a lo que está ocurriendo. Es posible que lo puedas ver y puedas decir, creo que es un poquito más profesional o un poquito más estricto. No están utilizando Google Maps, sino están utilizando sus propios mapas, entonces son bibliotecas de mapas un poquito más sofisticadas. Entonces, bueno, de alguna manera esto es un poquito más acercado a la realidad o científico. Entonces, puedes decir, quisiera ver este mapa en su lugar, pero lo que hemos mostrado es que estas bases de datos que Eviction Lab utiliza para sus datos, ellos no cuentan muchos desalojos. Entonces, puedes ponerte a pensar por qué esto puede ser real. Bueno, un set de juegos generados por la industria de los bienes raíces, bueno, pues no va a reportar más desalojos que lo necesario, ya que se vería mal, podrían pasar por debajo del radar de las regulaciones. Entonces, digamos que les es conveniente. También eso tiene que ver con todas las distintas maneras en las cuales
vez una persona puede ser desalojada de esa casa sin que el rentero justamente envíe los datos correspondientes para que sea registrado como un desalojo. Digamos, puede ser que un rentero no te arregle una fuga que tienes o, no sé, te sube la renta. Utilizan ese tipo de acciones deliberadas para sacar a los inquilinos que no son considerados en un juego de datos como desalojos, pero debido a que el proyecto anterior trabaja justamente con estas personas, bueno, pues ellos han desarrollado un método de catalogar y mostrar estos datos, y de hecho ellos han recopilado datos más precisos y contextualizados que muestra el problema que está enfrente de todos, al menos en el área de la Bahía. Entonces estamos hablando del gran valor que se genera cuando adoptas el pluralismo, es decir, las experiencias y las ideas que las personas experimentan estos problemas y los llevas justamente a la mesa de diseño. Entonces, bueno, pues quisiera mostrarles una nota pragmática de este tema de adoptar el pluralismo. Bueno, pues ya han escuchado esta plática, están convencidos, están listos para trabajar en ello. Y bueno, es fácil pasarte mucho tiempo pensando en cuáles son las voces que vas a priorizar. Pero una cosa muy buena del feminismo es que, bueno, pues tenemos una muy buena respuesta, una respuesta feminista sobre qué voces priorizar en los procesos de diseño y en la toma de decisiones. Y hay que priorizar las personas que se encuentran en los márgenes del sistema. Es decir, es posible que puedas seguir el trabajo de Shosha Heinen, HHCI en particular, Shawn Bartzell. Una perspectiva de diseño femenino toma esta perspectiva en cuenta y coloca a las personas que están en las fronteras de los márgenes y lo llevas, es decir, desde afuera hacia adentro. Entonces aquí podemos ver una cita y lo mismo es para el diseño de proyectos de ciencia de datos. Estas son personas que trabajan arduamente y con las que tenemos que trabajar arduamente más bien para generar relaciones con ellos. Entonces, bueno, voy a dar un giro aquí. Los ejemplos anteriores se han enfocado principalmente en los problemas de personas y poder, las personas que tienen el poder y las personas que no. Pero otra gran idea que proviene del feminismo se relaciona con las ideas conceptuales del poder y más específicamente estructuras binarias que son definidas con una distinción bastante marcada entre dos grupos. La teoría feminista por muchos años nos ha mostrado cómo hacer estas decisiones o distinciones binarias. Se muestra con un grupo arriba y el otro abajo. Y una vez que ves la jerarquía, comienzas a entender el motivo por el cual existe esa línea entre ambos grupos y cómo está allí justamente como un mecanismo de opresión para asegurarse que el grupo que está en la parte inferior no suba, no se arrastre hacia arriba. Entonces puedes pensar en la idea de hombres y mujeres como un punto de referencia obvio, ya que es un ejemplo bastante claro, son falsos binarios y tenemos los dos géneros y aquí mostramos que un género no es mejor que los otros y este fue un gran punto de crítica para estructuras del feminismo en grupos minoristas, pero en los puntos justamente de datos científicos, bueno, pues tomamos justamente estas cuestiones binarias para cuestionar otras cuestiones binarias que encontramos en el mundo. Lo podemos verlo entre cultura y naturaleza, ¿de acuerdo? Puedes pensar en la diferencia entre profesor y estudiante. Entonces, la pedagogía feminista te hace darte cuenta que y como profesores todos sabemos que nosotros aprendemos de los estudiantes como ellos aprenden de nosotros. Entonces, en verdad, deberíamos de estar pensando en cómo podemos transferir el conocimiento entre los estudiantes y los profesores. Tiene que ser un compartimiento justo, que lo compartan de manera justa. Y bueno, pues la mujer, la profesora o el profesor está más arriba y entonces cómo podemos coproducir el conocimiento. Y esto es un abordaje bastante feminista a la pedagogía y al aprendizaje.
Pero de hecho voy a tomar otro ejemplo de esta crítica de los binarios codificados, que es la diferencia entre la razón y la emoción. Entonces, en este contexto occidental, en donde la mayoría de las teorías de visualización de datos son formulados, nosotros hemos heredado este conocimiento que la razón es mejor que la emoción al presentar los datos. Y podemos ver cómo esto ocurre en todo momento. Podemos ver mejores prácticas para visualizar datos y cómo esto tiene que ver con un diseño claro, una estética minimalista, presentando únicamente los datos, pero porque son estas las mejores prácticas, especialmente cuando hemos visto que se muestra esto de manera emocional. Entonces tendemos a creer que este tipo de gráficas son más reales que en realidad lo son. Hay investigación y visualizaciones desde la Universidad Northwestern y bueno, aquí nos muestran que incluyendo una línea de fuente para la visualización como esta que ven aquí, hace que las personas crean en esa visualización más. No importa si la línea de crédito en verdad muestre una fuente de datos o no, únicamente basta con que esté ahí. Y de igual manera, la investigación por Crystal Lead en el MIT ha mostrado cómo las personas que muestran desinformación y desinformación de COVID, es decir, personas que inventan datos del COVID y las vacunas y lo que tú gustes, bueno, tienen estrategias de visualización de datos como gráficas de pie, porque saben que si ellos inventan datos del COVID y lo presentan de una manera, digamos, oficial y rigurosa, bueno, hará creer a las personas que esa información es verdadera. Y por el otro lado, también ha sido probado y confirmado que una investigación realizada por Helen Kennedy realizó algunos estudios con visualizaciones donde le pedían a las personas ver una gráfica de barras como esta y después una visualización bastante maquillada con diseños e ilustraciones que eran únicos para ese juego de datos. Y 2 semanas después regresaron con las personas y les preguntaron qué recordaban de esas imágenes y qué creen. Bueno, pues las visualizaciones maquilladas, las que parecían más como una caricatura, que no eran muy serias, algunas veces inclusive graciosas, bueno, las personas recordaban esa información mucho más que cualquier otra información que hubieran recibido de una manera estandarizada. Entonces, a lo que me refiero en este momento es ver la visualización y cómo poder reconocer que el poder poner a las personas y poner a las personas en medio del argumento puede ser sumamente importante y valioso en la visualización de datos. Y un ejemplo que quiero mostrar es el siguiente. Este es una visualización animada. Si van a esta liga, dondoperscope.com, pueden observarlo mientras hablo. No me voy a sentir que me falta el respeto si entran a la página mientras estoy dando mi conferencia, pero aquí pueden ver una visualización de muertes por arma de fuego en los Estados Unidos y aquí lo pueden ver el año 2018, pero hay otros años que ya han colocado bajo esta visualización el sitio web. Entonces lo que pasa es que cada persona asesinada por una arma de fuego, bueno, puede ser rastreada y está mostrado uno por uno en la pantalla. Comienza lento para que puedas leer la información de cada persona, pero cada vez se hace más rápido, más rápido, más rápido, para que ya no puedas leer la información de cada persona, porque la información llega a ti de manera muy rápida. Otra cosa que ocurre es que las barras se cruzan entre sí, entonces ya no puedes ver la vida de cada una de estas personas y lo pueden observar en esta imagen un poco más grande. Entonces, conforme esto ocurre, también, bueno, pues continúa por un largo tiempo. ¿Crees que esto es algo que se debe de hacer? Porque crees que todo el espacio ha sido ocupado, que todos estos individuos han sido colocados en la gráfica, pero los números continúan incrementándose. Inclusive activamente va en contra de algunas de las mejores prácticas en visualización de datos porque hace que los puntos de datos se traslapen. En inglés esto se le conoce como oclusión. Y bueno, pues en general se supone que no deberías de tener puntos
traslapados unos sobre los otros para que no puedas ver los otros datos en un punto en particular, pero aquí el diseño se hace a propósito. La visualización es demasiada porque son demasiadas las personas que han sido asesinadas por arma de fuego. Entonces, bueno, pues es mucha la información para que entiendas que es demasiado y es el punto que están tratando de indicar. Entonces, bueno, metodológicamente es importante decir que esto estadísticamente no es distinta que otros. Esto viene de una base de datos criminal. No hay necesario, no es necesario que entren, pero si entras a crimes.org, ahí se recopilan los datos de los Estados Unidos por el gobierno federal, y una de las cosas que hace es que calcula el tiempo de vida de esas personas si no hubieran sido asesinados por un arma de fuego. Y esto fue un modelo que lo mostró la Organización Mundial de la Salud. Muestra justo la etnicidad, el lugar donde fueron asesinados y demás. Pero aún así, a pesar de esto, este rigor estadístico y numérico, este proyecto se le vio con mucha sospecha, principalmente de la comunidad de visualización, porque no se hizo sentir cosas. Y el enfoque feminista aquí diría, este no es ningún problema que nos hizo sentir así, de acuerdo, sino más bien es una visualización más impactante justamente porque mezclan la razón con la emoción. Entonces, si eres capaz de permitirte el reequilibrar la emoción con la razón, lo que vas a encontrar es una comunicación de datos, una caja de herramientas de comunicación de datos que es mucho mejor, que te va a ayudar en el proceso de diseño, se hace en el contexto de los datos, escuchando la experiencia que represente y bueno, pues queremos justamente utilizar este tipo de visualizaciones en datos que exploramos. Ahora, un proyecto que, bueno, pues estaba por terminar, pero no, más bien estoy trabajando en él todavía. Bueno, es justamente ese proyecto interactivo que se llama Datos por Diseño y muestra cómo hay muchos ejemplos históricos de visualizaciones que mezclan la razón con la emoción y desafían estas distinciones falsas que dominan justamente los datos que se nos presentan. Entonces, este proyecto se imagina cómo tomamos el poder de visualización de datos como punto de partida y también tomando en consideración la potencialidad para causar daño que tiene y cómo vamos a actuar con ese conocimiento en consideración. Ahora, un último ejemplo que quisiera compartirles antes de comenzar a cerrar mi plática es este proceso digital que ejemplifica este tipo de trabajo de visualización con los datos, y lo pueden ver en el libro. Hice un proyecto que se llama Homegoing y es un proyecto reciente que está siendo dirigido por Kim Gallen, quien está trabajando en la Universidad Johns Hopkins actualmente. Y con este proyecto, bueno, pues se ha creado un. Se ha generado un monumento a los afroamericanos que han fallecido de COVID. Y aquí pueden ver los temas del proyecto y aquí como pueden ver que son datos y honor. Entonces, al principio de mi plática con este ejemplo de recopilación de datos, los que realizó María Salgado y que ya había mencionado, bueno, pues hizo el primer equipo es recopilar los datos de las personas que habían fallecido. De igual manera que Salgado lo tomaron de reportes mediáticos y de diferentes sitios, pero en lugar de visualizar a estas personas como puntos de datos, bueno, pues ellos fueron y tomaron fotos y obituarios de cada una de las personas que están en su juego de datos. Entonces, haciendo clic en una de las fotos pequeñas o, bueno, esto hace que se aparezca una imagen más grande y una pequeña biografía de esa persona con la liga de la fuente de donde provino esa información. Lo que trata de hacer este proyecto, generalmente hablando,
es evitar que estas personas sean anonimizados como puntos de datos, y siendo que nosotros estamos reconociendo cada vida individual, bueno, entonces todos estos puntos son importantes y esta es una de las maneras en las cuales estamos desafiando al poder. Entonces, la idea de este proyecto HomeGoing, no solo el sitio web, pero en general, aunque esto está explicado en el sitio web, es una manera de celebrar y mostrar nuestros respetos a las personas en muerte que algunas veces no se les dio en vida, sobre, en este caso afroamericanos, sí, en los Estados Unidos es un hecho que los afroamericanos tienen una tasa de fallecimiento del doble que los caucásicos. Entonces, este proyecto de visualización de datos sirve como testigo a este hecho y testimonio también. Entonces, bueno, pues quisiera comenzar a cerrar con algunos comentarios en general con respecto al feminismo de datos. Y únicamente quiero ser explícita que si no ha quedado claro los principios del los de datos de los datos feministas, bueno, pues entran en cualquier punto, en impacto en el mundo y todos los de esta índole. Y bueno, pues esto me lleva al último punto que quisiera generar antes de que generemos una conversación. Pero bueno, de estos ejemplos, bueno, quisiera decir que el feminismo de datos requiere una. Necesita ser considerado dentro de la definición de la ciencia de datos, ya que ahora estos son definidos por las credenciales de las personas que realizan o la muestra de datos, porque estas inquietudes han sido utilizadas para excluir a las mujeres y a los afroamericanos y otras minorías de este campo. Entonces, si hay cualquier contribución, bueno, pues nosotros queremos hacerlo así, tanto de manera técnica como metodológica. Pero si expandemos la definición de ciencia de datos, podemos ver que los mejores trabajos y más emocionantes realizados en ciencia de datos el día de hoy, bueno, está siendo realizado en estos espacios por artistas, por periodistas, por humanistas, por activistas, por líderes de comunidad. Y cierto, es cierto, este trabajo se ve como datos tradicionales. Y tengo aquí una captura de pantalla realizada por Microsoft Research. Y bueno, pues aquí estamos viendo los sesgos que son introducidos cuando le pides a las personas que etiqueten imágenes para datos de capacitación. Y bueno, pues mucho del trabajo y el que he realizado, puedo decirles, es bastante técnico, pero también la ciencia de datos feminista puede verse como esta escultura. Esta es una escultura que adentro tiene una amazona y está hecho para que puedas hablar con él y genera un diálogo en varias generaciones de artistas y de una familia y puedes conversar con ella como si tú fueras parte de su familia. Y después aquí tenemos una captura de pantalla de periodismo bastante interesante. Esto es generado por un grupo conocido como The Pudding y esto habla de sesgos de género y de guiones de Hollywood, pero también realizan muchos análisis divertidos de diferentes aspectos de la cultura popular, como música, como películas y algo que hablamos, bueno, pues también hablamos del tamaño de los bolsillos de las mujeres y de los hombres, de los pantalones. Bueno, se ha probado por la ciencia que que en todas partes los bolsillos de pantalones para mujeres son más pequeños que la de los hombres. Y bueno, pues este es un trabajo realizado por un grupo conocido como Data Therapy. Lo que hace es trabajar con comunidades y organizaciones, datos que son recopilados por las organizaciones en sí. Y bueno, pues ellos observan esto y ven qué es lo que quieren visualizar. Y en la última etapa ellos diseñan y pintan un mural de visualización de datos en los propios espacios de allí o en un vecindario cercano. Entonces, en el libro tenemos cientos de ejemplos similares en los cuales hemos seleccionado para mostrar nuestros puntos y para inspirar a nuestros usuarios a tomar acción. Porque, bueno, con lo que quisiera cerrar el día de hoy es que, bueno, pues los datos están en la raíz de muchos de nuestros problemas y pueden recordar de cómo comencé a hablar de la discriminación para la supervisión, utilizar software
software de reconocimiento facial, el software que discrimina en contra de las mujeres y servicios sociales. Bueno, eso sucede en los Estados Unidos, no es en México, pero bueno, pues en los Estados Unidos ha sido automatizado de cierta manera, que es bastante discriminatorio, y son problemas que tienen los datos como raíz. Entonces aquí podemos ver justamente la colaboración que se ha realizado con las comunidades en sí, y cuando es conformado con cuidado puede ayudar a generar un futuro más justo. Y bueno, allí es donde finalizaré mi plática formal. Muchísimas gracias por el espacio. Si quieren estar en contacto conmigo, hay varias maneras de hacerlo. Por lo general me encuentro en Twitter y por correo electrónico, pero también tengo GitHub, si quieren ver mi trabajo técnico, si quieren ver algunas fotografías, o si les gusta si les gustan algunos pósters coloridos, bueno, pues hacemos infográficas como esta y los pueden encontrar en dataframinism.io, y allí lo pueden encontrar. Y Paula, bueno, pues ya estoy preparada para continuar con nuestra conversación. Bien, muchísimas gracias, Lauren. Bueno, tus pensamientos fueron muy inspiradores y estoy muy emocionada porque sé que nuestros estudiantes también lo están. Nuevamente estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y estamos honrados de tener esta conversación contigo en este momento, ya que tu labor ha sido muy inspirador para muchos de nosotros. Tenemos muchísimas preguntas por parte de nuestros estudiantes. Y bueno, pues eso me parece fantástico. Entonces, bueno, comenzaría con una pregunta de mi parte y luego entonces quizás pueda elegir muchas de las preguntas de nuestros estudiantes, puesto que creo que hay muchísimo interés en términos de cómo podemos comenzar a trabajar y hacer labor de data feminismo. Entonces, me encantaría tener ciertas introspecciones de tu experiencia. Entonces, tu plática se tituló ¿Por qué la ciencia de datos requiere del feminismo? Y me gustaría dar una vuelta a esa pregunta y quisiera que hablaras un poquito más con respecto a por qué el feminismo requiere de la ciencia de datos, y de igual manera, ¿por qué las humanidades requieren de estas ciencias de datos? Entonces, bueno, me gustaría comenzar con esto y posteriormente voy a elegir algunas de las preguntas de nuestros estudiantes, por supuesto. Me encanta esa pregunta y es gracioso porque es una pregunta que nos hicieron cuando escribíamos el libro, y bueno, pues de hecho ese es el nombre de la introducción del libro, y teníamos editores que nos preguntaban justo lo que estás haciendo, ya que era el título, y nos decían no debería ser ambos sentidos, no sería, debería ser una calle de ambos sentidos, y Catherine y yo nos pensamos en eso, pero después no determinamos que el feminismo requiere la ciencia de datos, al menos no al mismo grado que la ciencia de datos requiere del feminismo, y lo voy a explicar. Las ciencias de datos son tan claros que, bueno, pues lo más evidente es la inequidad de poder. Todo el mundo está hablando de discriminación y demás, y la fuente es muy obvia, y se sorprenden que este tipo de cosas ocurran, pero no es ninguna sorpresa para nadie que ha experimentado o ha estudiado algún tipo de sesgo o discriminación. Porque el mismo tipo de sesgo y discriminación que pasa en todas partes del mundo también está pasando dentro de los algoritmos. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros pensamos que teníamos que priorizar la ciencia de datos. Y bueno, pues uno de los motivos por los cuales, y bueno, pues eso también es en parte la respuesta, y nosotros no pensamos que el feminismo requiere de la ciencia de datos, porque el feminismo ya conoce la inequidad de poder y también tiene modelos bastante establecidos para desafiar ese poder. Entonces no queríamos ser tan prescriptivos para los feministas como lo fuéramos para los científicos de datos. Sin embargo, creo que hay maneras interesantes en las cuales la ciencia de datos puede apoyar los procesos feministas y de una mayor manera, y de cierta forma creo que, a pesar que creo que es más difícil que una persona feminista o una persona de humanidades quizás crea, bueno, pues yo sí creo que es verdad, porque mencioné el punto de rechazar lo binario, y por lo general nosotros operamos desde la perspectiva que más información y más conocimiento y más apoyo orientado hacia algún problema
en particular, por lo general es mejor. Entonces, nosotros somos muy buenos en conjuntar nuestro conocimiento. Entonces, hay que asegurarnos que cuando llevas trabajo cualitativo a un campo que ha sido utilizado ya por mucho tiempo, que ha sido estudiado por mucho tiempo, no es para decir, ahora, aprobado por la ciencia, ¿sabías que esto y lo otro? No. Por ejemplo, en los Estados Unidos es un país bastante racista. Tenemos allí la evidencia y el ejemplo de 100 años de artículos de periódico hablando de ello. Sin embargo, esta información puede ser utilizada para complementar los abordajes de estudiosos de las humanidades y podemos ver un trabajo bastante interesante que, por ejemplo, va de ejemplos individuos de una persona individual, de alguna historia, trabajo de ficción, nos puede llevar a dramatizar y atacar un punto en lo cual quizás otros datos nos digan no está pasando en pequeña escala, pero aquí nos podemos ver cuál es la evidencia para justamente esto y cómo este problema se presentaba de una mayor manera. También, bueno, pues hay que pensar en diferentes maneras humanísticas de desapegarnos los problemas y desapegarlos. Desapegar justamente a las personas con esto. Entonces, bueno, las personas que estudian humanidades creen en el poder de la acción colectiva, creen que grupos de personas pueden realizar cambios que sean tan importantes como el héroe o el protagonista de una narrativa. Y lo que decimos, no solo esta persona era responsable de este cambio a la gran escala, sino fueron más. Y esto me parece bastante interesante. Y ese es un trabajo futuro para estudiantes que puedan decir, podemos utilizar una identificación de patrones de la ciencia de datos y podemos decir, hey, vamos a encontrar esos clústeres, esa configuración de personas para que podamos rastrear a los cambios y las personas que son responsables de generar estos cambios siendo un poquito más específicos, más allá de decir, oh, es verdad que el cambio ocurre. Y bueno, pues quizás ya hablé de más, pero bueno, es una pregunta bastante interesante y agradezco que me la hayas preguntado. Muy bien, muchísimas gracias, Lauren. Bueno, en verdad, me parece muy bien la manera en la cual enmarcaste los principios feministas en todo el camino de los datos, en toda la ruta de los datos, porque lo que yo he visto recientemente es que las personas se enfocan bastante en sesgos de datos. Como si arreglar los sesgos de datos fuera arreglarlo todo. ¿Qué opinas? Bueno, creo que estás en todo lo correcto y de igual manera estoy yo muy frustrada con las conversaciones que están muy estrechas, ya que las personas se enfocan en los datos de capacitación como si pudiésemos tener el juego de datos perfectamente curado, todos los problemas de sesgos en el mundo desaparecerían. No, más bien el motivo por qué tenemos esos sesgos es porque vivimos en una comunidad sesgada, en una sociedad sesgada. Entonces tienes razón en algo que Catherine y yo tratamos de enfatizar y también de cierta manera como acabamos nosotros con el proyecto que comenzó con la visualización, porque al final del proyecto y al final del proceso, bueno, vimos justamente o quisimos atacar este problema en toda la línea de tiempo de los datos, porque si no lo haces desde un inicio, pues ya no puedes hacer cambios, es decir, comienzas el proyecto. Y si vas a la mitad, ya está sesgado. Y creo que para los estudiosos de academia es algo muy difícil que hacer, pero bueno, hay que pensar en los diferentes puntos del proceso cuando tratas de identificar las preguntas a realizar y las personas que están involucradas, porque como estudiosos, bueno, pues estamos agradecidos de lo que hacemos, pero estamos alejados del resto del mundo y mucho del trabajo que realizamos trata de intervenir con el resto del mundo. Entonces puede ser un poquito desafiante y algunas veces puede darnos miedo el ver más allá, buscar sabiduría e información más allá de instituciones académicas de cómo realizar un proyecto, y creo que esto es de suma importancia. Entonces, bueno, pues ese mismo principio debió ser aplicado por estas personas desarrollando esto en este momento, personas que y que han experimentado los mayores problemas. Te pueden decir qué hacer, o te pueden decir qué no hacer, o te pueden decir que esta tecnología no tiene utilidad y no debió haber sido generada para comenzar. Entonces, bueno,
Esto se debe de realizar, este trabajo se debe realizar antes de que el trabajo de implementación comience. Bueno, me gustaría ahora preguntarte con respecto a algunos de los principios que justamente mencionaste, el principio del contexto. Y bueno, a mí siempre me sorprende o siempre he estado obsesionado con la recopilación de datos de los Estados Unidos. Y bueno, pues yo consideraría que hay una cultura de datos general que permea casi cada ejemplo, cada aspecto de la vida de los Estados Unidos y en muchos casos es fascinante. Por ejemplo, en los deportes, particularmente en el béisbol, es increíble. Tienen datos de décadas y décadas en términos de qué tan rápido se estaba moviendo la pelota de béisbol y demás, pero en otros casos es un poquito problemático, como ya lo sabemos. Esto puede ser, no sé, problemático en aeropuertos o en fronteras. Entonces, como datos específicos y el contexto que estos datos son recopilados pueden inhibir o ayudar en la idea del feminismo de datos. Esa es una excelente pregunta. De hecho, más bien yo te voy a preguntar qué piensas tú al respecto. Y entonces creo que voy a hacer esto después de darte mi respuesta, pero creo que tienes razón al 100%. Y esto es algo que justamente hemos visto en mi trabajo no cuantitativo, pero en los Estados Unidos vemos esto dada la conexión con el esclavismo. Y bueno, pues esta premisa ha tomado esta información y las personas se han transformado en números que pueden ser monetizados para que el Estado pueda acumular riqueza. Y esto está incrustado en la cultura de los Estados Unidos. Y esto lo vemos de una manera notable o visible en el esclavismo, pero también está en la Constitución y muchas de nuestras leyes federales. Parte del motivo por el cual tenemos un censo que ocurre cada 10 años y cuenta a todas las personas en el país, que bueno, en cierta manera me parece bastante padre la narrativa de los datos. Bueno, pues el hecho de que nosotros obtengamos esta información, sí, politizada, pero útil a la vez. Bueno, pues es de ayuda para todas las personas que viven en este país, pero parte por lo cual eso ocurre se debe a que esto en verdad nos ayuda a contar a las personas al momento de realizar nuestras legislaciones, de generar nuestras leyes. Y entonces los ejemplos más visibles y profundos son esos, pero sí, esto lleva justamente a la cultura de datos predominante, donde los datos son una herramienta del Estado. Y de hecho se ha hecho mucho trabajo con respecto a esto en términos de la expansión colonialista de los Estados Unidos y cómo catalogaron a las culturas nativoamericanas que estaban aquí. Sé que esto no son noticias para muchas de las personas que nos están escuchando, pero una de las cuestiones en los Estados Unidos, y sé que es verdad también en partes de Latinoamérica y bueno, sé un poquito de Sudamérica porque Catherine está realizando mucho de su labor allí en Argentina, pero bueno, pues son estas colecciones de contradatos que siempre han actuado de manera paralela y en resistencia a esto que es dominante, porque esto era visible por mucho tiempo. Entonces, bueno, pues recopilas datos o recopilamos datos al final del siglo XX y podemos decir, oye, este es un verdadero problema, inclusive antes, no lo mencioné en esta plática, pero el trabajo de las convenciones de color, es decir, por afroamericanos, convenciones de afroamericanos realizadas en el siglo XIX para abolir la esclavitud, pero también para tener mejores derechos. Y las personas que iban a estas convenciones, ellos recopilaron sus propios datos con los delegados y las comunidades que representaban de manera, digamos, como contradatos, es decir, nosotros estamos aquí, existimos y estas son las cosas que hacemos. Y de hecho, Sarah Patterson tiene muchos trabajos bastante interesantes con respecto a eso. Esto habla de los puntos dominantes y creo que está unido en conjunto dada la cultura. Pero sí, platícame, ¿qué opinas tú de esto?
Soy capaz de preguntarte a ti las cosas, claro que sí, me puedes preguntar lo que quieras. Bueno, pues yo he estado pensando mucho con respecto a lo que tú decías, con respecto a la tendencia de cuantificar a la sociedad y la desertificación como un mecanismo de la expansión de imperios. Y yo he estado realizando investigaciones recientemente con respecto a los procesos de cuantificación en el imperio Inca, y me parece impresionante porque, por supuesto, la expansión del imperio Inca estaba completamente asociada con la cuantificación de todo, cada aspecto de su vida social. Entonces ellos tenían muchos dispositivos y códigos y mecanismos para hacer que ese trabajo funcionara. Entonces, lo que tú has estado haciendo, tú has trabajado recientemente y has mostrado cómo este no es un nuevo proceso, pero cómo ahora hay diferentes herramientas, diferentes maneras de medir las cosas. Bueno, pues creo que es sumamente importante, ya que es importante reconocer y hacer visible que este no es un nuevo proceso, sino el problema es que ahora tenemos una manera de medir las cosas de manera distinta. Entonces, bueno, yo estoy en completo acuerdo contigo. Bueno, creo que reconocer eso me parece un excelente cambio y creo que hemos llegado a la tormenta perfecta de que los sistemas son justo lo suficientemente buenos para el gran uso. No sé, el motor de Google, bueno, funciona muy bien para la mayoría de las personas, en la mayoría de los casos, y entonces por eso que se utiliza, a pesar de que tome en consideración todo el racismo y la xenofobia y demás. Entonces creo que llegamos al punto de inflexión donde, siendo que es bueno para la mayoría de las personas, entonces es difícil pensarlo de otra manera porque, bueno, pues su fuerza es muy grande en este momento y vivimos en esta cultura y no sé quién sea responsable de esto, pero yo estoy de acuerdo contigo en que esto se ha acelerado y de alguna manera nosotros queremos confiar en los números más y no sé si esto sea de los Estados Unidos después de la Guerra Fría o qué, pero o alguien que trabaja en la historia de la educación tendrá que decirme esto, pero bueno, pues existe esta cultura, al menos en los Estados Unidos, donde estamos revalorizando maneras humanísticas de tener conocimiento y estamos subiendo maneras científicas y cuantitativas de medir las cosas. Y esto ya ha quedado incrustado en la sociedad y podemos ver estos sistemas trabajando en una escala mayor, con un mayor impacto y con una capacidad menor de poder desafiarlas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no tengo algo aquí que mostrar, pero voy a comenzar con las preguntas de nuestros estudiantes, dado que tengo muchísimas preguntas de su parte y nos queda poco tiempo. Pero tú estabas hablando de por qué la ciencia de datos necesita el feminismo. Pero aquí tenemos una pregunta de un estudiante del campus de Puebla, de Ana Laura, y ella está preguntando cómo y dónde tú te diste cuenta que el feminismo era necesario para la ciencia de datos. Bueno, esa pregunta me encanta. Es interesante. Bueno, pues vergonzosamente tarde, diría yo. Yo he trabajado, así como Paula, en humanidades digitales y siempre he pensado en lo humanístico combinado con lo técnico en general. Y ese trabajo siempre se ha visto influenciado por una manera feminista de pensar, ya que esos eran los enfoques que yo aprendí en el posgrado. Y entonces, bueno, a nivel histórico pensé en Silvia Hartman, ella ha sido una gran influencia para mí en términos que haces con brechas y datos faltantes, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues fue el, en verdad, pensar en los motivos, por qué pensaba lo que pensaba en los motivos, por qué yo estaba tomando las decisiones que estaba tomando y cómo tenía que enfocarme en ciertos problemas y cómo atacarlo en nuestros proyectos. Y bueno, cuando vi el problema, vi que la mayoría estaban enraizados en la tecnología feminista y también mi experiencia con grupos activistas feministas, pero te puedo decir que yo estaba en el proceso de escribir el libro que identifiqué cómo el feminismo era más y me influenció más en mi pensamiento que lo que yo le había atribuido anteriormente. E inclusive
inclusive el pensar en la generación en la cual yo tuve mi capacitación académica, bueno, pues yo te pudiera decir que a mí me enseñaron profesores que ellos mismos habían sido, digamos, bueno, no quiero sonar con un argumento muy fuerte, pero digamos que ellos eran los primeros que los primeros que lucharon contra los problemas que no atacaban a los seres humanos, digamos, postcolonial, o que estaba que tenía que ver con la raza. Entonces, bueno, pues eso no lo agradecía. Esa es la manera en la cual ellos pensaban, y era la manera que nos enseñaban en pensar y leer y demás. Pero ahora que he escrito este libro, puedo ver justamente la influencia del feminismo en todas partes. Y cuando las personas dicen, bueno, pues lo que describes en el libro no es feminismo, es únicamente buenos ciencias de datos, yo siento la necesidad de decir, sí, son buenos ciencias de datos porque es feminista. Y eso afirma mi creencia, que creo que es un hecho que el pensamiento feminista es muy importante y ha justamente cambiado la manera en la cual abordamos las preguntas. Muchísimas gracias, Lauren. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas. Una pregunta es de Ricardo, del campus de Puebla. Desde la perspectiva del feminismo de datos, ¿cómo puedes hacer una crítica de ese análisis para asegurarte que estás seleccionando los datos correctos y también para saber si necesitamos más datos? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo diría que la respuesta más sencilla a eso es entrar con las personas o con las personas de una comunidad. Bueno, pues si estás en una comunidad, ve, acércate a esa comunidad y pregúntales, pero también puedes ver si es un área en particular de, no sé, un área histórica, el lugar del mundo, y en verdad tomando en consideración eso y realizar el trabajo tú mismo para decir si en verdad entendiste la pregunta y si has capturado las cosas que han sido de más ayuda. Y desafortunadamente, con la recopilación de datos, una vez que has recopilado los datos o has realizado el análisis, es muy difícil regresar y hacerlo nuevamente. Algunas veces se puede, pero es mucho trabajo y todos odian hacerlo. Entonces, este es otro ejemplo de lo que mencionaba anteriormente. Este pensamiento tiene que ocurrir muy rápido en el proceso de diseño. Se hace realizar alguna investigación en la comunidad a tiempo y generar alguna relación con las personas que estás estudiando, o en un contexto académico, invitar a más personas al proyecto. Y bueno, siendo que yo trabajo más que nada en becas históricas, bueno, yo prefiero hacer este tipo de cosas, más allá de decir, yo puedo aprender todo de esto que no he aprendido anteriormente, puedo pensar cuáles son las personas que conozco, que en verdad conozcan del caso, que pueden ser buenos miembros del equipo, que sería bueno traer al equipo pronto y que nos pueda ayudar con ciertos puntos como la evaluación y demás. Bien, tenemos otra pregunta que proviene de Ana Gómez en el Campus Puebla. Ella está preguntando si es difícil para las mujeres entrar al mundo de ciencia de datos. Aquí en México tenemos una gran brecha de género en términos de ciencias de datos. ¿Qué le dirías? Bueno, yo diría que es difícil, pero no es imposible. Todos los sesgos que sabemos que existen van a ocurrir. Las personas no van a respetar tu perspectiva tanto como la persona que tiene la categoría de género dominante. Muchas veces tendrás que decir lo que piensas varias veces para que te escuchen, y si las personas no conocen tu género, van a suponer que eres hombre. De hecho, a mí me ocurrió esta mañana en una lista de correos electrónicos. Pero bueno, esto no es para decir que ustedes serán los únicos. De hecho, las cuestiones más importantes que ustedes pueden decir es que las mujeres en minorías de género son muy necesarias en este mundo, y no quisiera decir que es muy difícil o imposible o que no se puede hacer. Y bueno, pues hay personas allí que están tratando de generar vacantes para que puedan tener ese tipo de trabajos. Entonces, lo que puedes hacer en cualquier nivel es que encuentres a la gente de apoyo,
y que no lo hagas por ti mismo, seas que estés entrando en una escuela o una compañía que no van a ser dos personas, bueno, necesitas encontrar personas que se alineen con tus deseos y tus metas y identificar a estas personas y trabajar con ellos. Bueno, yo diría que es algo necesario, porque si no, sí sería muy difícil. Aquí este es el motivo por el cual las personas renuncian o se buscan o se van a otro lugar, porque bueno, pues son las cosas con las que están luchando. Hay un par de preguntas, hay una pregunta de Cristina María y otra pregunta de Iris Barajas. Y bueno, la primera pregunta es con respecto a ejemplos o aplicaciones de investigación de feminismo de datos en términos de migración o mujeres inmigrantes. O también, bueno, pues otra pregunta que considero que está relacionada y puede ser conectada. ¿Cuál es el proceso de traducir las experiencias en datos? Muy bien, de acuerdo, claro. Entonces, para responder a esta pregunta, en particular de feminismo de datos e inmigración, bueno, pues lo primero que se me ocurre, y son dos proyectos que he pensado recientemente, y no por eso son los únicos dos proyectos que existen, pero estaba hablando justamente de este tipo de sistemas y estaba viendo un proyecto que se llama Border Quipu, que es una obra de arte. No sé si estén familiarizados, Pablo, no sé si estás familiarizado. Es una obra de arte. Y esta obra de arte es una visualización actualizada y fue creada, y si tengo tiempo voy a poner la liga en el chat, y ha sido adquirido por el LACMA, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Y bueno, pues es como las personas han intercambiado cartas en la frontera de México a Estados Unidos, y las cartas después eran, bueno, eran tomadas por el artista y después eran cambiadas a... Eran conectadas por hilos y entonces mostraba la conexión entre las personas y las cartas. Ese proyecto me gustó bastante porque trató de capturar, bueno, pues me han escuchado hablar, saben que me gusta, pero hablamos ahí de las cuestiones cualitativas y lo emocional con lo racional y entonces, bueno, pues es conceptualmente llamativo y también... también la idea es bastante llamativa. Entonces, bueno, hay otro trabajo que quisiera señalar. Una de las escuelas de la Universidad de Texas, creo que su nombre es Juan Rodríguez, y él tiene un proyecto de las maneras interesantes en las cuales el tráfico de drogas en la frontera de México y Estados Unidos ha desarrollado maneras inusuales de tener los datos biométricos de cómo sería una mula de drogas, es decir, una persona que cruce las drogas, y lo han transformado en biomarcadores que utilizan para la investigación y para la supervisión. Y debido a que los traficantes de drogas saben esto, bueno, pues es interesante conocer cuáles son los estereotipos que son por lo general por raza y por género y determinados por el paternalismo estadounidense, pero ha sido subvertido por las personas que hacen eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que el ensayo se llama La mula de drogas datalógica, pero bueno, eso me parece un análisis bastante técnico, pero de igual manera una teoría feminista en términos de qué es lo que podemos aprender de estos procesos de aplicación de datos en las fronteras que están tan conflictuadas. Entonces, bueno, pues sé que hay más, preguntas y conozco, son las respuestas que tengo, conozco menos de las que debería en términos de proyectos, pero podemos hablar de cómo convertir experiencias en datos. Y bueno, pues esta sería una gran pregunta y una pregunta importante que realizar, porque como todos sabemos, los datos no son los mismos que las experiencias. Entonces, siempre estamos tomando elecciones o decisiones en términos de... Y sé que esta es una palabra que se utiliza en mucha investigación técnica, pero bueno, primero que nada, antes de reconocer eso, hay que reconocer que no son lo mismo, pero número dos, hay que preguntarnos a nosotros mismos, en lugar de pensar qué es lo que puedo hacer de manera sencilla o qué puede ser considerado sencillo, hay que preguntarse cuáles son los aspectos de la experiencia que me interesa analizar a escala.
y si una categoría de datos o algo ya existe, y si no existe, ¿cómo pudiera yo desarrollar una? Y después informarlo con intención. Entonces, aquí es donde yo he visto que las personas realizan lo que tiene que ver más con la industria de la salud. Entonces puede ser unos puntos de datos unos datos de puntos que puedes tomar de mediciones, de ritmos cardíacos, diagnósticos, temperaturas, todo ese tipo de cosas que se producen simplemente por estar en ese espacio y todo lo demás que sabemos sobre la medicina, tanto la experiencia de proporcionar atención médica, pero también recibir atención médica porque tuviste alguna crisis de salud. Bueno, pues es sumamente emocional, es tan cualitativo como cuantitativo. Entonces, bueno, hay varios proyectos interesantes, hay dos que menciono en el libro, pero he visto más proyectos que siguen esta misma línea. Uno de ellos se llama el Atlas de la Atención Médica. Y bueno, pues este fue un proyecto fondeado por, creo que fue Intel, pero la División de Salud. Intel realiza mucho trabajo y muchas compañías de relojes inteligentes, bueno, pues están justamente viendo cómo pueden hacer cualitativos los datos. Y se dieron cuenta que los números no lo eran todo, entonces ellos generaron ese experimento de tomar otras cuestiones para medir, ¿no? Entonces a las personas se les pedía realizar diarios, registros y pedir retroalimentación y entonces ese una labor muy interesante. Y otro proyecto que me gustaría mencionar es otra obra de arte, es Bruises de Yuffie Alibert, que se traduce en moretones. Creo que está disponible, lo puedes ver. Hay una versión digital y entonces son datos médicos, se utilizaron con datos médicos que estaban disponibles y fue apoyado por otros marcadores de datos que trataban justamente de retirar los elementos emocionales de experimentar una enfermedad. De hecho, en este caso, era una mamá que tenía un niño con una enfermedad autoinmune. Pero cada vez hay más proyectos así donde las personas cada vez están más al tanto sobre qué se captura en este tipo de datos y maneras en las cuales puedes justamente aumentar eso y lo puedes hacer a un nivel bastante profundo. Bueno, pues ya estamos por cerrar. Únicamente quisiéramos hacer unas preguntas a nuestros estudiantes. Creo que esta es una gran oportunidad para trabajar con nuestros estudiantes en nuestra universidad, principalmente. Y aquí Juan Carlos se pregunta, ¿cómo la ingeniería puede apoyar el feminismo? Por lo general, diría, bueno, pues que podemos generar sistemas justos para cada género. Y también se pregunta qué acciones se pueden tomar en una sociedad que no está liderada por computadoras y del Campus Pueblas, cómo puedo mejorar estas condiciones desde el punto de vista de estudiantes. Entonces, hay muchas preguntas relacionadas en qué hacemos, cómo podemos contribuir a esto. ¿Cómo podemos contribuir a esta tarea de trabajar con los datos y hacer que la sociedad sea más justa? Bueno, todas estas preguntas me encantan y creo que ya lo he dicho antes, pero yo he dado clases en Georgia Tech y lo hice allí. Es otra universidad técnica y estuve allí 10 años. Y bueno, siento que conozco ese tipo de preguntas y este tipo de estudiantes. Entonces, creo que tengo un par de respuestas, las cuales pueden ser un poco cortas, pero en verdad creo en ellas. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo nos aseguramos que estoy construyendo un sistema que sea inclusivo? Bueno, entonces creo que la primera pregunta que realizar es si el género necesita ser la categoría sobre las cuales tomar las decisiones. ¿Por qué necesitamos el género como una categoría? Y cómo podemos, bueno, pues sí, por lo general la respuesta es no, y si ese es el caso. Bueno, y de hecho tendré un ejemplo de eso en un momento. Y la segunda, si está siendo utilizado, hay que descifrar por qué necesitamos tomar el género y asegurarnos de tomar los datos de género de manera que esté alineada con los objetivos del proyecto. Entonces, con estudios de salud, bueno, pues hay muchas maneras de preguntarles a las personas con respecto a su género, con respecto al género que se les asignó al nacer, y eso se hace con esta información, más
más bien hay que preguntarnos cuándo esta información es necesaria. Yo no trabajo en la salud pública y entonces no puedo opinar al respecto, pero de hecho la Universidad de Michigan hace un excelente trabajo con respecto a esto, pero donde el género no es necesario, donde los escáneres del aeropuerto, donde levantan las manos y se dan la vuelta, bueno, a menos que fueras no binario, no sabrías que de hecho no sabes que las personas que operan la máquina, entonces, bueno, ellos te ven y asumen tu género y sobre eso ellos actúan. Allí ven una mujer, un hombre azul o una mujer rosa y entonces ellos determinan tu género y evalúan tus datos de esa manera. Eso significa si no eres conforme con tu género, si eres transgénero, si tienes... inmediatamente te indican que eres sospechoso. Entonces, ¿por qué es el género la base de esta tecnología? Eso no tiene sentido en lo absoluto. Y ese es el punto donde toda esta tecnología quizás fue tomada en cuenta, pero debería haber arrancado desde otro punto de partida. Entonces hay que pensar en términos de software, y en términos de productos y otras cuestiones, trabajando hacia la justicia. Entonces, bueno, cree en la colaboración interdisciplinaria y trae a otras personas de diferentes campos y valora su experiencia. Hay una jerarquía de disciplinas que existe no solo entre las ciencias y las humanidades, pero inclusive en ingeniería. Esto es algo real. Entonces, ellos piensan que la informática y la ingeniería aeroespacial, ahí está y hay una jerarquía en el mundo. Si lo comparamos con los químicos, por ejemplo, con la ingeniería química, entonces hay que reconocer lo que podemos aprender de todos y que todo el mundo lleva conocimiento avanzado e informado y lo pues, te está poniendo sobre la mesa. Y en verdad necesitas poder sobreescribir tus impulsos y permitirte a ti mismo estar en esa mesa y en verdad entrar en esas sociedades al mismo nivel. Esto es de suma importancia y aquí es donde yo creo que se va a generar el mejor trabajo. Aquí es donde nosotros podemos ver todos estos problemas y los podemos resolver y podemos entrar en colaboraciones con muchos sesgos y jerarquías que necesitan ser justamente sobrescritas. Y bueno, ya sé que el tiempo está por acabarse. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Miguel Lara pregunta. Bueno, yo no tengo los datos que necesito porque, bueno, pues no fueron producidos o estaban ocultos. Si no tengo los datos que necesito, ¿qué debo de hacer? Esa es una excelente pregunta y hay dos enfoques. Una de ellas es el tipo de recopilación de datos donde es a pequeña escala. Y si es pequeña escala, puedes recopilar los datos tú mismo. Y esto funciona para varios problemas institucionales, para problemas donde en un par de días o un par de meses puedas obtener los datos que necesitas. O el otro, y esto lo veo que ocurre mucho en las humanidades, es que digas, bueno, aquí tenemos este problema y este problema me interesa bastante, o aquí tengo la evidencia de que esta es una cuestión que debemos de considerar, pero no tenemos datos sobre esto. Entonces, allí podemos documentar los datos faltantes y entonces, bueno, en cambio, nosotros podemos utilizar esto a manera de palanca, donde ciertas personas que tienen la habilidad de recopilar ciertos datos puedan hacerlo. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo que decir al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Lauren, fue fantástico y creo que nuestros estudiantes se quedaron tan sorprendidos como yo. Así que ahora le cederé la palabra a Tony. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por acompañar esta maravillosa conferencia y maravillosa conversación. Gracias a la doctora Lauren Klein, muchísimas gracias a la doctora Paola Ricaurte y a todos ustedes por sus preguntas audaces. Les esperamos en los eventos que continúan esta tarde y el día de mañana en el marco de las Jornadas de Feminismos 2022.
Thank you very much, Lauren, for your amazing talk. Muchas gracias, Lauren, por tu Thank you so much for having me for this amazing plática. Conversation. Gracias más bien a ustedes por invitarme a esta gran conversación y estas excelentes preguntas.